Amigos, socios, amigos todos. Pongan buena cara porque nos están filmando. Normalmente no sé en esta dirección, según comprobar. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, casa regional decana de las españolas en el mundo, emblemática y vetusta institución sociocultural, la casa de todos los asturianos o amigos de Asturias. Es todo un honor dirigirles como presidente estas palabras y recibirles en este solemne y al mismo tiempo entrañable acto de entrega de la manzana de oro. Para todos nosotros es una ocasión de júbilo. Me acompañan en esta digna mesa de amistad y de servicio don Manuel Fernández de la Cera, a mi derecha, político asturiano, ex consejero de Cultura del Principado y expresidente del Consejo de Comunidades Asturianas. A mi izquierda, doña Paz Fernández Felgueroso, manzana de oro y actual presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Don Francisco Rodríguez García, manzana de oro, a su izquierda, presidente de nuestro Consejo Superior y presidente de Industrias Lácteas Asturianas, Renipicó, que es marca de excelencia. A la derecha de don Manuel Fernández de la Cera, don Andrés Menéndez Pérez, presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid y presentador del flamante Manzana de Oro. A su derecha está don José Luis Casas Villanueva, que representa a los centros asturianos repartidos por el mundo, es presidente de la FICA, Federación Internacional de Centros Asturianos, y en el extremo de la izquierda, doña Pilar Riesco, nuestra secretaria general. En el salón se encuentran manzanas de oro y otras personalidades que voy a pedir colaboración, no en vano tenemos confianza y amistad suficiente, por si fallo, que es casi seguro. Por un lado, don Gustavo Suárez Pertierra, manzana de oro, una persona de la casa, muy querido por todos, muchas gracias, y cómo no, según decía también don Cosme, ex biministro, ya saben ustedes que fue ministro de Educación y ministro de Defensa. Muchas gracias, Gustavo. Está también la esposa de don Manuel Fernández de la Cera, doña Pilar Bagüés, enhorabuena como consorte, igualmente don Antonio Fernández Rañada, catedrático y manzana de oro, ¿verdad? No sé si hay algún otro. Carlos Romero me apunta. Ministro de Agricultura, de manera que enhorabuena, muchas gracias, me lo tapaba el tiempo. Don Abelardo. Don Abelardo también. Compositor e hijo del señor de la Cera. Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias. Si alguien también quiere agregar algo, pues no tiene más que levantar la mano o por lo menos la voz. Bueno. Es, como no, una alegría contar con su presencia, con vuestra presencia en este pedacín de Asturias en Madrid. También los socios, los directivos que veo de la casa, amigos todos desde luego. La nuestra, ya se sabe, es una tierra generosa y hermosa, una tierrina de bellos tesoros, entre ellos sus frutos, como la manzana, que aquí mimamos. En atrevida clave poética, manzana de fértil pomarada, preciada manzana cultivada en un edén del árbol cariñosamente separado. Manzanina rica, manzanina bella, ay, manzana sana, ay, manzana buena, qué gusto mirarte, qué alegría tenerte, qué placer comerte. Manzanina de oro, refulgente y fina, el auro del virtuoso en el corazón prendida, dorada perla del manzano, manzana sin bocado ni pecado del centro asturiano, hermoso fruto áureo. Y con arreglo arraigada liturgia, decimos que la manzana se vincula a Asturias, al igual que la manzana de oro al centro asturiano de Madrid, su más preciado galardón, con el que reconoce la virtud, el mérito, manzana que nos evoca al legendario Hércules en el jardín de las Hespérides, que nos recuerda el color de la sidra, el grano de trigo, la gota de miel, la estrella rutilante y el brillo del sol. Tentadora manzana que es símbolo de nobleza, de concordia, de tierra,
de encantamiento, de tesoro, de maravilla y de premio. Manzana reluciente, fina, delicada, burbujeante, recogida en árbol crecido de afectos, sembrado con esfuerzo e ilusión. Damos pues la enfática enhorabuena a don Manuel Fernández de la Cera, gran conocedor del fenómeno de la emigración asturiana, por la que tanto ha hecho. Por sus esfuerzos y desvelos de ayer, recoge este fruto hoy. Este acto es por ello, en gran medida, de dichosa conmemoración. Gracias, Manolo, por tu generosa trayectoria y por tu amistad. Anteayer, la Nueva España anunciaba esta entrega y decía que con la manzana de oro el centro asturiano reconocía la difusión que Manolo ha hecho de las costumbres regionales. Enhorabuena, don Manuel Fernández de la Cera, Manolo, que será presentado por don Andrés Menéndez, que a su vez, con arreglo al protocolo y al afecto, será glosado por mí, aunque es de todos conocido, me refiero en este caso a Andrés. Y yo creo, Andrés, que casi antes de darte luego la palabra, aunque ahora haré la presentación, si os parece oportuno, pues también vamos a animar, si alguien de los queridos compañeros de mesa quiere decir alguna palabra, pues con mucho gusto, ¿no? Don Andrés Menéndez Pérez, Andrés, amigo y compañero de la Junta Directiva de esta querida casa, de la que es presidente adjunto, además de presidente de la Peña Cuenca de Narcea Occidente. Es también actor del grupo de teatro Señaldá, de dilatada y fecunda trayectoria, que admirablemente dirige nuestro querido Miguel Moreno Zamud. Andrés nació en Naviego, Cangas del Narcea, en el seno de una familia de 10 hermanos, penúltimo de todos ellos. Era todavía un niño, según nos comenta, con 7 años recién cumplidos, cuando un trágico accidente cegó la vida de su padre, joven aún, al que estaba fuertemente unido. Fue un golpe muy duro que, según manifiesta, nunca superó del todo. A menudo le habría gustado consultarle el camino a seguir. Cuando aún no contaba 15 años, asumió tareas de gran responsabilidad familiar, pues aunque eran muchos hermanos, fue él, conjuntamente con los dos menores, quien con su madre, ya viuda, se quedó al frente de la explotación ganadera y agrícola. A pesar de las duras tareas que exigían el ganado y las fincas, decidió, quitándole horas al descanso, hacer algo que por entonces era impensable en aquella zona rural tan alejada del contacto con cualquier ambiente académico que no fueran los conocimientos básicos. Estudió delineante en construcción por correspondencia, y como quiera que a la sazón, en aquellas latitudes, era frecuente construir al margen de la dirección y supervisión de arquitectos y aparejadores, son varios los edificios diseñados y construidos siguiendo los planos realizados por Andrés. Con 19 años se fue voluntario al servicio militar en la Brigada Obrera y Topográfica. Para los voluntarios en ese cuerpo eran 36 meses de mili. Aprovechó este tiempo para ampliar los estudios de delineación con la especialidad de delineante industrial, después los de delineante proyectista y seguidamente completándolos con los de maestría industrial. A los 33 meses de servicio, cuando aún le faltaba un trimestre para licenciarse, superó las pruebas de ingreso en Standard Eléctrica, Sociedad Anónima, y también obtuvo permiso en el cuartel para incorporarse a ese trabajo, donde, salvo un lapso de 2 años que se fue a Alemania, ejerció de ayudante de ingeniero hasta su jubilación, momento que aprovechó para cumplir el sueño de hacerse abogado, superando las pruebas de acceso a la UNED, a la Universidad a Distancia, donde obtuvo la licenciatura de Derecho. Andrés es socio del Centro Asturiano de Madrid desde el 1 de abril de 1986. En el tiempo que lleva como directivo y actualmente como presidente adjunto, ha dedicado al centro muchas horas, muchísimas horas. Andrés, todos lo sabemos, es organizador de numerosos eventos socioculturales y todo lo hace estupendamente. Con él, cómo no, siempre Marta y Andrés, también aquí presentes. Este centro, este centro asturiano de Madrid, decano de las casas regionales españolas en el mundo, se plantó en 1881 y se ha extendido, pese a las podas y amenazas de tala,
sus vigorosas ramas culturales, sociales, artísticas, etc., es precisamente gracias al entusiasmo y la curiosidad altruista de personas como Andrés Menéndez, que pone en todos sus actos el cuidado y el cariño. Y si se me permite la metáfora, este árbol centenario que hoy nos regala uno de sus más preciados frutos. Vamos a ver. Esto es lo que pasa, como dicen por ahí, con el directo. Bueno. Voy a repetir esto último. Si se me permite la metáfora, este árbol centenario, con 133 años, que hoy nos regala uno de sus más preciados frutos, abre sus brazos a todos, merced a un tronco robusto, cuidado por jardineros como Andrés Menéndez, que lo mantienen enhiesto y vivo para orgullo y disfrute de los madrileños y asturianos de aquí y de allá. Muchas gracias, Andrés. Sí, pues damos la palabra, antes de cedérsela al presentador, a doña Paz Fernández Cerdeos, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Muchas gracias, presidente, y a ver si puedo porque tengo la voz un poco ronca. Muy buenas tardes, y quería así muy brevemente expresar que si para mí siempre es muy grato y es un placer compartir los actos a los que nos convoca el Centro Asturiano de Madrid, que como ha dicho su presidente, es el decano de todos los centros asturianos. Un día yo dije, tiene 130 años, y me corrigieron inmediatamente, no, 133. Pues como os decía, para mí hoy, además de ser grato este acto, es un honor poder acompañar a la entrega de la manzana de oro a Manolo de la Cera. Yo compartí con Manolo, hace muchos años que le conozco, y además compartí gobierno en el Principado de Asturias, siendo él consejero de Cultura. Yo me fui de Industria, Comercio y Turismo en una época complicada, ¿verdad, Manolo? Ya que el gobierno, en un momento en que Asturias estaba en plena reconversión industrial y con una situación bastante compleja. Y quiero decir que en este tiempo que llevo al frente de las comunidades asturianas, del Consejo de Comunidades Asturianas, allá donde voy, los asturianos, nuestras gentes, recuerdan a la presidencia de Manolo de la Cera, recuerdan a Manolo de la Cera con muchísimo afecto, con cariño, con respeto por su bonomía, por su vasta cultura y especialmente por su vasta cultura asturiana y por lo que ha hecho por ella. Yo, la verdad es que, lo digo en broma, pero no tan en broma, es mucho más sencillo sustituir en una presidencia a alguien que lo ha hecho muy mal o que no es querido, pero es mi sino. Siempre me toca sustituir a alguien que lo ha hecho muy bien, como me pasó en el Ayuntamiento de Gijón, con Tini Areces alcalde, etc. Y por tanto, pues bueno, es así, pero pese a esta broma, la verdad es que me agrada mucho, Manolo, poder acompañarte. Quiero transmitirte la felicitación más entusiasta de la directora general de Emigración de Begoña, que ha trabajado mucho contigo y que te aprecia mucho y que hoy no ha podido estar aquí. Y nada más, bienvenido a este Club de las Manzanas de Oro y felicidades de todo corazón por ser como eres y sobre todo por ser un gran paisano asturiano, aunque no eres de Gijón, que se le va a hacer, algún defecto tienes que tener. Muchas gracias. Gracias, Paz. Tiene la palabra don Francisco Rodríguez García, presidente de nuestro Consejo Superior. Buenas tardes. Queridos compañeros de mesa, no es costumbre para mí intervenir en estos actos, pero hoy es un día especial, porque claro, se trata de un señor de Tineo, y para un señor de Cangas de Narcea, como soy yo, tener a uno de Tineo a mi lado, eso es una cosa muy seria. Bien, yo quiero señalar una cosa para empezar.
Y es que el Centro Asturiano de Madrid es sensible a todo lo que se hace, que valga la pena en el mundo. Es muy sensible, particularmente sensible, a lo que tiene que ver con la emigración. Para mí lo que tiene que ver con la emigración es muy importante porque mi padre estuvo 30 años en Buenos Aires. Y todo lo que se refiere a actos que tengan que ver con nuestros antepasados, que anduvieron por América, básicamente por América, es algo que forma parte de mis sentimientos más profundos. Entonces, Paz está ahora en la presidencia del Consejo de Comunidades Asturianas y tiene la manzana de oro. Y tú, que estuviste en ese mismo consejo, tienes también hoy la manzana de oro. Y os la merecéis los dos mucho, porque no se puede hacer nada más bonito y nada más concordante con los valores espirituales de Asturias que ese vigilar, ese tener siempre presente el fenómeno de la emigración. Quería decir eso, es decir, os merecéis esa manzana y tengo una particular alegría, una particular satisfacción de estar hoy presente aquí. Además de eso, yo no sé si eso lo sabéis, pero en Tineo se va a abrir un restaurante. Un restaurante muy importante que aspira a una de las estrellas Michelin, que ha dicho, lo ha expresado en el periódico, un señor de Tineo, que va a abrir el restaurante, ha expresado en el periódico que con motivo del homenaje a Cervantes, con motivo de lo que está pasando con las ruinas y con los restos de Cervantes que están apareciendo por ahí en algún lugar de Madrid, pues que efectivamente no está de acuerdo en que se ensalce tanto los huesos de Cervantes, que está de acuerdo en que se ensalcen las obras ejemplares, los trabajos de Persiles y Segismundo, si no se quiere hablar del bigote, pero que los huesos de Cervantes no son buenos ni siquiera para Cardo. Bueno, yo no sé ese personaje cuándo abrirá el restaurante. Pero bien, eso es una cosa que me hizo mucha gracia porque verdaderamente es así. Es decir, si de algo hay que exaltar a Cervantes, supongo yo, que son muchas más cosas, muchas cosas, antes que preocuparse tanto por unos huesos que son más que discutibles. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paco. Y quiero decir que se ha incorporado felizmente al salón don Amaro González de Mesa, manzana de oro también, embajador de España. Muchas gracias, Amaro. Y sin más, perdón, José Luis, ¿querías decir algo? Pues con mucho gusto. Ya está todo dicho, pero a mí me recuerda mucho y me hace mucha gracia cuando le preguntan a Arturo Fernández por algo y dice, hombre, si lo inventé yo. Pues yo podía decir que el Consejo de Comunidades lo inventamos Manolo de la Cera y yo. Yo empecé de vicepresidente con don Rafael Fernández cuando se creó, luego hubo otra persona de riesgo, se apellidaba, y luego vino Manolo, y con todos los presidentes he sido y soy vicepresidente. He viajado con Manolo por el mundo, hemos visitado muchos centros asturianos, hemos hecho largos viajes en avión y en todos los sitios donde fuimos Manolo se puso siempre a la disposición de todos los centros y creo que como presidente de los centros asturianos en el mundo, Manolo, en nombre de todos te doy las gracias por la labor que hiciste cuando eras presidente de la comunidad y yo colaboré contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra don Andrés Menéndez, presidente adjunto, presentador de don Manuel Fernández de la Cera. Buenas tardes.
Bien, como las salutaciones están perfectamente hechas por el presidente, no voy a repetirlas, únicamente, si me lo permite, hacer mías sus palabras. Y avanzaremos un poquito porque si no la noche se nos va a hacer larga y queremos ir a dormir a casa, ¿verdad? Él iniciaba su intervención con un bello poema. Yo voy a citar solamente la primera estrofa de uno mío, un modesto poema que dice, es dedicado a la mitología asturiana, y dice, Asturias de hondos valles y altas cimas, de verdes prados y jugosas manzanas, de fuentes y arroyos de aguas cristalinas, donde habitan encantadas y llanas. El resto del poema, ya que es referido a la mitología, nada tiene que ver con el acto de hoy, entonces avanzamos y omitimos todo lo demás. Hoy traemos aquí este galardón, este magnífico galardón que ya ha citado el presidente, y bueno, pues se me ha concedido el honor y la gran responsabilidad de hacer el panegírico correspondiente. Gran responsabilidad porque para presentar a Manolo hacía falta, pues eso, una persona pues, más profesional que yo en actos, en eventos de presentaciones. Este político asturiano, nacido en Villacersmil, Tineo, le adorna un currículum impresionante, realmente impresionante. Posee los títulos académicos por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía y Letras, sección de Filosofía, y licenciado en Ciencias de la Información. Una trayectoria profesional densa e intensa que solo voy a esbozar lo que es cada cosa. No voy a entretenerme en detallar sus logros, sus dedicaciones, porque sería interminable. Fue catedrático de Filosofía de Bachillerato, catedrático de Filosofía Universidades Laborales, profesor de la UNED, de la Universidad a Distancia, consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autonómico de Asturias, diputado regional de 2002 a 2004, vicepresidente del Consejo de Comunidades, de 2004 a 2012 presidente del Consejo de Comunidades, y además ha tenido otros cargos como director de la Fundación José Barreiro. Por todo esto ha tenido un sinfín de premios y condecoraciones, que naturalmente, pues como es tan largo, voy a citar algunos. Tiene la calavera de plata que le decía José Luis, de la Federación Internacional de Docentes Asturianos, premio Pico Peña Mellera, y luego tiene un montón de manzanas de oro, el acebo de plata del Centro Asturiano de Madrid, en fin, he contado hasta unos 25 entre los más destacados, y tiene muchos más, hasta Barqueiro de Honor fue creo que en 1983, en fin, es un hombre con muchos méritos, muy galardonado, y naturalmente, pues no podemos entrar más que en una parte de todas sus maravillosas acciones y actuaciones, porque si no sería tremendo y no terminaríamos en toda la noche. No obstante el brillante historial, digo, intentaré ser breve, y lo siento por los méritos que le adornan, pero como dejó dicho el filósofo francés Paul Valéry, no olvides que la gran gloria de un hombre exige que su mérito pueda ser explicado en pocas palabras. No sé cómo hacerlo, a ver qué pocas palabras puedo utilizar para no dilatarme. Pues, también decía nuestro escritor insigne, Francisco de Quevedo y Villegas, hombre que perteneció a ese llamado siglo de oro, un siglo de oro que duró 189 años. Ahí queda eso. Decía Francisco de Quevedo y Villegas, dice, del mérito propio sale el resplandor y no de la tinta del adulador. De modo que guiándome de estos sabios consejos, cuidaré la brevedad por un lado y por otro evitaré caer la tentación aduladora.
Ahora, parafraseando, decíamos ayer, que hizo célebre Fray Luis de León, situémonos en nuestro particular, decíamos ayer, retrotrayéndonos al mes de mayo del pasado año, cuando en la revista editada ad hoc, con motivo de una de las romerías en la Quinta Asturias, dedicábamos una columna al galardonado, que ya que hoy nos concita, y creemos oportuno reproducirlo allí después de lo panegírico de hoy. Así pues, en la 25ª columna panorámica, bajo el título de El decidido apoyo a la inmigración, decíamos, don Manuel Fernández de la Cera fue presidente del Consejo de Comunidades Asturianas entre los años 2004 y 2012. Como reconocimiento a su labor en pro de la inmigración, creemos que no sería justo dilatar más el tiempo sin dedicar esta columna al recuerdo de la encomiable labor de una persona que, primero como vicepresidente y luego como presidente, ha entregado un amplio periodo de su vida a los que, por razones diversas, hemos salido un día de nuestra querida Asturias para incorporarnos a costumbres y culturas diferentes a las de origen en nuestra cuna. Pero es que, además, a pesar de vivir en Oviedo, fue un fiel seguidor de las inquietudes y actos casi siempre en presencia de la cuenca del Narcea, primero, después cuenca del Narcea Occidente. Esto nos lleva a traer a esta página con la mayor fidelidad posible y con más o menos acotadas sus enseñanzas oídas afortunadamente de viva voz en reiteradas ocasiones. De la Cera confiesa que el trato con la inmigración le ha permitido conocer la realidad global de su comunidad, geográficamente no demasiado extensa, cuyo corazón está repartido a lo largo y ancho del mundo. Y desde el referido Consejo de Comunidades, Manolo de la Cera, como se le conoce popularmente, trabajó sin desmayo para que Asturias sea patria querida por todos sus súbditos en cualquier lugar del mundo donde estén. Es un apasionado de la historia de la inmigración de nuestra región. Cree que el trato con los emigrantes fue una tarea hermosa que le permitió conocer y comprender las aportaciones tan brillantes que estos han hecho no solo a Asturias, sino a la ciudad o país de acogida. De entre todas las cualidades del emigrante asturiano, destaca la capacidad de adaptación. Son, decía, emprendedores, imaginativos, se integran muy bien en las diferentes sociedades, adoptando con suma facilidad las formas y costumbres de la ciudad, si la emigración es interior, o del país de acogida. Son buenos madrileños, buenos mexicanos, buenos argentinos, buenos chilenos y así, en fin, mantienen la memoria de Asturias y son capaces de emprender grandes cosas y siempre acompañados del sentido del humor que les es característico. Así, relata, el raposo de Villa 3000 juzgaba atrasados a los madrileños por vivir sin hórreos y sin paneras. Siempre con el respeto y la admiración que profesó y profesa la diáspora asturiana, como el buen orador que es, ingenioso y ameno, con frecuencia relata supuestos sucedidos graciosos que de no haber acaecido, imaginación no le falta para presentarlos como tal y que muy bien podría ser protagonizado por alguno de los que procedemos de cualquiera de las aldeas diseminadas sobre la geografía de nuestra región, pero que él, para que nadie se sintiese molesto, siempre los atribuía a oriundos de Villa 3000 o de su entorno, como aquel en que Amanso, venido de la citada aldea tinetense, le anuncian que a la puerta de la taberna que regentaba en Madrid tenía la visita de un señor con zapatos de palo. Bueno, en realidad se trataba del padre de Manso, pasado de madreñas. También en aquel oriundo de Bustillo de Tablero, que al llegar a Madrid y para defenderse de un perro que se le acercaba en actitud amenazante, quiso coger un adoquín del suelo para lanzárselo, pero no lo pudo arrancar y soltó. ¿Dónde se ha visto un pueblo como este, donde las piedras están atadas y los perros sueltos? En el debate de si Asturias genera más o menos emigración para de la Cera, el problema no es que el asturiano deba salir, sino que no pueda volver, dice. No hay que ver como una tragedia que el asturiano en su juventud haya de salir. La tragedia sería que no pudiera volver. Hay que propiciar las condiciones económicas suficientes para que todo asturiano emigrado pueda regresar de forma definitiva si lo desea. Aquí, continúa diciendo, podría pasar lo mismo que en Irlanda, donde se dice que son los irlandeses que están fuera los que hicieron que el país saliera de su atraso para convertirse en un país en la vanguardia de la modernidad.
En Asturias puede pasar lo mismo. No olvidemos un factor no comentado pero importante, y es que los empresarios y profesionales asturianos están por todo el mundo, y eso es bueno. El asturiano medio tiene conciencia de esa contribución, que la migración clásica asturiana está reconocida y todo el mundo que quiere verlo sabe que las partes más importantes del progreso en Asturias tienen que ver con la inmigración americana y europea. En cambio, hay menos conciencia de la importancia de la inmigración actual. Los jóvenes que salen ahora son gente muy preparada. Esa migración también va a ser muy importante para nuestra región porque es de esperar que tengan la ocasión de volver y de hacer una aportación decisiva a las Asturias del futuro. No obstante, tanto esa nueva migración como la presencia de los empresarios y profesionales asturianos en el exterior aún no gozan de las cuotas de reconocimiento que se merecen. De todos modos, decía entonces Tercera, hay que abandonar todo catastrofismo, esa visión pesimista tradicional, puesto que ahora mismo estamos en una fase de claro progreso. Bueno, esto se acomodaba a la situación económica de aquel momento. En la actualidad suponemos que habría sido más cauto antes de hacer tal afirmación. No habíamos entrado en la profunda crisis por la que transitamos. Como consecuencia de ese claro progreso, decía entonces el presidente, cada año regresan a Asturias unos 1.000 emigrantes, con una tendencia creciente, y salvo que se dé una mejora en la economía de ciertos países de acogida, no es previsible que se invierta esa tendencia. Otra cosa es el afán de recuperar la nacionalidad. La nacionalidad no solo se recupera para retornar, sino también para venir sin retornar. Hay que tener en cuenta que hubo muchos asturianos que perdieron la nacionalidad española porque se vieron presionados o porque veían tan remota la posibilidad de volver que renunciaron a la misma. En la actualidad muchos descendientes de asturianos cuyos padres han perdido la nacionalidad española aspiran a recuperarla. Cuando esa aspiración se convierta en realidad, será más factible una mayor comunicación entre América y España. Bueno, decimos América por ser el continente de acogida más antiguo de nuestra migración. Como escribió Pérez de Ayala, a donde quiera acabar asturiano, lleva Asturias consigo. La tierra que pisa el asturiano es ya para siempre tierra asturiana. Y yo creo que es una visión muy acertada porque en cualquier lugar del mundo donde se asienta una colonia asturiana, por minúscula que sea, da origen a un centro asturiano. Creo que de momento solo estamos en la Tierra, todavía no estamos en la Luna. Y eso lo creo. Lo que sí afirmo es que Manolo nunca estaba en la Luna. Manolo siempre ha tenido los pies bien plantados en la Tierra. Bueno, a estos centros él... De la Cera los emplaza en un positivo comercio. Los centros asturianos, principalmente de América, deben ser centros logísticos de apoyo a los nuevos profesionales y empresarios que están fuera y punto de conexión entre los de aquí y los de allí. Esto puede compensar la progresiva desvinculación de la segunda o tercera generación de asturianos en el extranjero. Nosotros procuramos acercarlos a través de la Escuela de Asturianía, a la que viene cada año de todos los centros del mundo. De esa forma adquieren un conocimiento de la Asturias actual. La visión que les llegó a ellos de sus abuelos, que perdieron toda conexión con la sucesiva realidad asturiana, desde el momento de su partida es una visión muy arcaizante. Aquí, en la escuela, les enseñamos la Asturias tradicional, pero además ellos, en su estancia en el Principado, ven y perciben la real Asturias actual. Aunque de la Cera llega a esta columna en razón de su brillante labor como presidente del Consejo de Comunidades, sí es de justicia lo diga, aunque sea de pasada, que sus resultados han sido muy positivos en los sucesivos cargos políticos desempeñados, donde no todo fueron caminos alfombrados de rosas. Como en su gestión de la política lingüística me consta del asturiano, que le acarreó no pocas tensiones entre los oficialistas, que encontraban sus políticas insuficientes, y los detractores de este movimiento, que consideraban que las acciones llevadas a cabo por la Consejería de Cultura hacían demasiadas concesiones a los asturianistas, con riesgo y menoscabo del idioma español. Ahí no, casi nada. En la gestión de deportes, algo que me toca muy de cerca,
entre otras cosas, de gran enjundia, fue quien cambió la denominación de Bolo Celta, no, perdón, de Bolo Tineo a Bolo Celta, con la intención de aglutinar bajo esta denominación varias modalidades de bolos en las que concurrían ciertas similitudes. El resultado final, en este caso, es que solo fructificó el citado cambio de nombre de Bolo Tineo a Bolo Celta. Por lo demás, todo siguió igual, como consecuencia de la inflexibilidad de la Federación Nacional de Bolos, que llevaba a suprimir toda diferenciación característica de las restantes modalidades, a lo que cada sector se opuso frontalmente en defensa de su propia identidad. Retomando la gestión del Consejo de Comunidades, en estos momentos muy bien presidida por doña Paz Fernández Cerveroso, que nos honra con su presencia, la cuenca del Narcea Occidente guardará siempre el indeleble recuerdo del gran presidente que fue don Manuel Fernández de la Cera, el que, por encima de su atinada labor en este relevante cargo, antes, ahora y en el futuro, hemos de reconocerle el ser un fiel amigo de sus amigos y su proverbial bonomía. Y bueno, hasta aquí nuestro decíamos ayer. Ahora centrémonos en esta manzana que hoy nos convoca aquí y permitámonos la licencia de hacer un poco de patria. La manzana que no se cosecha en Asturias, lejos de ser un alimento, en muchos casos se convirtió en un objeto de deseo y hasta de muerte. Y si no, veamos algunos tipos de manzanas. Bueno, hay una que es como el símbolo comercial de una empresa importante en el mundo de la tecnología. Esta es intrascendente a los efectos que tratamos de hoy. Pero antes hemos conocido otros tipos de manzanas más perversos. Blancanieves fue envenenada con una manzana. La manzana de la discordia hace referencia a la manzana dorada que, según la mitología griega, la diosa Eris destinó para la más bella en la boda de Peleo y Tetis, encendiendo una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, que terminaría llevando a la guerra de Troya. Y ten más, la manzana fruto del pecado. Por una manzana fuimos expulsados del paraíso, según relata la Biblia. Y ahora, pobres de nosotros, tenemos que ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente. Pero no nos alarmemos. La manzana de oro del centro asturiano de Madrid no es la de la discordia, ni la envenenada de Blancanieves, ni la del pecado original. Hoy estamos hablando de la aurífera reproducción de la más jugosa manzana del paraíso natural que es nuestra querida Asturias. Esto es, una buena manzana. Bueno, dado que el culmen de mi intervención prometía que había de ser breve, he de ir terminando. Yo al principio de mis palabras recitaba una estrofa de mi modesto poema, cual copa de vino servido de mi vid poética, cosecha que aquí damos por agotada. Esto de dar por agotada me recuerda la bíblica boda de Caná de Galilea, en la que los organizadores del evento previeron menos vino del necesario, de suerte que uno de los invitados era Jesús de Nazaret, quien obró el milagro de la conversión del agua en vino, pero no un vino cualquiera como el que se estaba bebiendo, sino un vino de alta calidad. En esta boda que aquí hoy celebramos, no está Jesús de Nazaret, pero contamos con la brillantez, si no en presencia, sí en esencia, de Pablo Neruda, para ofrecer al final un vino de su viñedo poético, de la alta calidad en forma de su oda a la manzana que dice, y ya termino, de verdad, a ti manzana quiero celebrarte, llenándome con tu nombre la boca, comiéndote. Siempre eres nueva, como nada o nadie, siempre recién caída del paraíso, reina y pura mejilla revolada de la aurora. Qué difíciles son comparados contigo los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos. Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación. Cuando mordemos tu redondez inocente, volvemos por un instante a ser también recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. Yo quiero una abundancia total, la multiplicación de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas, y en tus orillas quiero ver a toda la población unida, reunida en el acto más simple de la tierra, mordiendo una manzana. Muchas gracias. Perdona.
que, bueno, antes de que el presidente ponga la manzana en su sitio, luego Tejero, que está por allí, cuidará ese jardín que tiene por aquí, a la izquierda, porque todos veis que de la acera está a la izquierda, ¿no? ¿No? Bien, quiero decir que antes de que ponga la manzana en su solapa, hemos de decir aquello de que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer, modificado el dicho, porque a mí eso de detrás no me gusta. Entonces, en reconocimiento a los méritos que Pilar tiene para que Manolo haya hecho tanto como ha hecho, le vamos a hacer entrega, nuestra secretaria general le va a hacer entrega de un modesto ramo de flores, modesto pero sentido y de verdad cariñoso. Muchas gracias, Pilar. Presidente, tienes la palabra. Gracias, Andrés. Y gracias doblemente por este hermoso discurso de presentación, que ya nos había emocionado cuando lo leímos en la revista de la Peña de la Cuenca de la Alcea Occidente. Siéntate, por favor, y yo creo, corrígeme si me equivoco, Pilar, me parece que ahora corresponde también la lectura de adhesiones, que tenemos unas cuantas, de manera que nuestra secretaria, Pilar Riesco, va a proceder a su lectura. Son muchas personas las que no han podido asistir hoy, pero han querido adherirse de alguna manera al homenaje y nos han mandado correos electrónicos o mensajes telefónicos. Don Efraín Cires Suárez dice: ante la imposibilidad de poder asistir al acto de imposición de la amazonadora don Manuel de la Cera, hace llegar su felicitación y fuerte abrazo al homenajeado. Florentino Martínez, presidente del Centro Asturiano de Málaga, lamenta no poder asistir a la entrega de la amazonadora a Manuel Fernández de la Cera, quien le hace llegar su felicitación más cariñosa. Jacinto Insunza, directivo del Centro Asturiano, escribe a Manuel: me acuerdo cuando visitaste Agones siendo consejero y hablamos con mi amigo Pepín Escalada. Ahora estoy en un encierro protesta en el Colegio de Abogados con un grupo de compañeros y con la decana incluida, reivindicamos por la dignidad de la justicia gratuita. Enhorabuena por la manzana a ti y al Centro Asturiano, porque te tendremos incluido en nuestro cuadro de honor. Miguel Puerta Muñoz también disculpa su asistencia por tener cita médica hoy. Carolina Castro nos escribe desde Asturias para disculparse ella, Jorge su padre y Avelino Castro, Jorge su marido y Avelino Castro su padre, que está ella esperando un bebé y están todos allí en Asturias. Laura López Campillo, vicesecretaria de esta casa, también está en Asturias y no puede asistir al acto. Igualmente José Álvarez Alba, miembro del Consejo Superior, nos ha escrito para decir que se adhiere porque está en Asturias también. Maximino Arias escribe también a Manuel: mi mayor felicitación por el recibimiento de esta manzana de oro, otorgada por el Centro Asturiano de Madrid y ganada por méritos propios. Te deseo que nunca te olvides de este centro tan maravilloso que tenemos. Maximino Arias, desde Tineo, con un fuerte abrazo. Nicanor González, directivo también del centro: por la presente quiero disculpar mi ausencia, manzana de oro que se le ha entregado a Manuel de la Cera al encontrarme fuera de Madrid. Y Miguel Ángel Lombardía Canga, que felicitado a Manuel de la Cera por la imposición del almacenador, merecedor indiscutible de este galardón, y a la Junta Directiva del presidente del Centro Asturiano por su buena elección. Eso es todo, gracias. Gracias, Pilar, por esa lectura de adhesiones, y no sé si lo has dicho, pero al menos me lo han comunicado a mí. Otros dos directivos igualmente se excusan, Manolo, Miguel Puerta y Jacinto Insunza. Y ahora ya Gonzalo Fernández, nuestro gaitero, nuestro director gaitero de la banda de gaitas El Centro, pues también va a acompañarnos, porque vamos a proceder a la lectura del título, que lo va a leer completo nuestra secretaria general, y al mismo tiempo prácticamente pues don Francisco Rodríguez, como presidente del Consejo Superior, va a prender esta hermosa manzanina de oro en la solapa
de Manuel Fernández de la Cera. De manera que, Pilar, denos por favor el título. El Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don Manuel Fernández de la Cera por haberle sido concedida la manzana de oro, por su dilatada y fecunda labor en pro de la Asturias emigrante. Madrid, 9 de abril de 2015, firmado por Valentín Martínez Otero Pérez, presidente, y por mí misma, Pilar Vizcomende, secretaria general. Muchas gracias. Ya, Paco. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Paco, que esto de prender manzanas tiene su dificultad, sobre todo si el ojal está un poquitín cerrado, pero lo hemos salvado fenomenalmente. Y ahora, Manolo, es tu turno, tienes la palabra para que digas lo que consideres. Señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, señor presidente adjunto, señor presidente del Consejo General del Centro Asturiano de Madrid, señora secretaria general del centro, señora presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, señor presidente de FICA, decía Federico Nietzsche, perdónenme la formación profesional de ser profesor de filosofía, que cuando una mujer era excepcional, superaba a todos los hombres. Yo hace muchos años que conozco a Paz Vergueroso, que tiene muchas cualidades, pero hay una que una mujer siempre asombra más, que es su coraje personal. Cuando fue secretaria de prisiones, entraba a las prisiones, se reunía con los presos y les temblaban los pies a los hombres que iban con ella, y ella no, yo creo que no le temblaban los pies nada ahí. Cuando se enfrentó a la crisis de la industria tradicional en Asturias, yo estuve al lado de ella en algunos momentos que me tenía asombrado por el valor personal. Por tanto, para mí es un gran honor tener como sucesora una persona de tanto mérito, desde luego un mérito mucho mayor que el mío. Y a Paco Rodríguez, como siempre entre los de Cangas y los de Tineo hay sus más y sus menos, pues yo recuerdo que siendo diputado regional y siendo consejero, a Fernando Lastra, cangués, muy querido amigo mío, pues yo siempre aprovechaba para tomar el pelo cuando tenía que citar a Cangas de Narcea. Yo decía, Cangas de Narcea antes Cangas del Tineo. Y a Paco también le gasto la misma broma. Y quiero decir también que efectivamente con el presidente de FICA, como él antes señaló, pues hemos recorrido muchos kilómetros por todo el mundo visitando centros asturianos. Y tengo que decir de mi presentador que hay una cosa que nos une, sobre todas las cosas, que es el fervor por el occidente de Asturias. El fervor por el occidente de Asturias
es algo que nos une, puesto que siendo todos los asturianos muy localistas, nosotros pretendemos ser comarcalistas, superar un poco el localismo, porque los asturianos somos excesivamente localistas. Quiero también saludar a los señores directivos, socios, señoras y señores, queridos amigos, y a una buena parte de mi familia que ni los he saludado siquiera, y que están aquí. Al recibir este galardón sin contar con suficientes méritos, debo en primer lugar manifestar mi reconocimiento a la generosidad de este centro asturiano, el primero fundado entre el centenar de los centros asturianos de todo el mundo el 2 de octubre de 1881. 5 años antes de que el centro asturiano de La Habana fuera creado, el más antiguo de América. Entre los fundadores de este centro figuran Posada Herrera, a la cabeza, como el primer presidente, el conde de Toreno, Manuel Pedregal, Rodríguez San Pedro, Ramón de Campoamor, Juan Menéndez Pidal, el marqués de Pidal, marqués de Teverga, Pidal Limón, Balbín de Unquera, etc. Desde un primer momento coincidieron en este centro los asturianos más distinguidos de la política, los negocios y las letras, y los asturianos de los oficios más humildes. Y siempre se dieron unidos en los centros asturianos los fines culturales y recreativos, con la solidaridad con las sociedades de ayuda mutua y de beneficencia. Y así hasta hoy. El último ejemplo sobresaliente por todos los conceptos es la residencia tinetense de Buenos Aires, donde están magníficamente acogidos un centenar de ancianos asturianos y españoles. Don Ramón Areces lloró ante los aplausos de reconocimiento de los socios de este centro en la inauguración de boleras y piscinas de la Quinta Asturias, de la carretera de Extremadura, la quinta de este centro, que el gran empresario Moscón había contribuido a financiar. Cada vez que en un acto público, bien en Madrid o en Asturias, citaba yo a algún empresario del occidente de Asturias, elogiosamente, me contestaba Cosme Sordo, siempre recordándome que los empresarios de Llanes no se quedaban atrás en nada. Para los asturianos es muy difícil superar el localismo, como lo prueba la disposición de Carlos IV, el 23 de junio de 1803, con motivo de una engarradiella que habían protagonizado los asturianos en la fiesta del Buello. Por haberse observado que los asturianos que se ocupan en ser mozos de cuerda, aguadores, apeadores de carbón, sirvientes y otros ejercicios se juntan en cuadrillas con palos o estacones a bailar la danza prima en el prado que llaman del corregidor, inmediato a la fuente de la Teja, de que resultan quimeras, alborotos, heridos y otros escándalos. Se prohíbe que en cualquier día o noche se junten en cuadrilla los asturianos con palos o sin ellos, con el motivo de tener la danza prima, formando bandos en defensa de sus concejos. Los vivas a los concejos, al final de la danza prima, eran el origen de la discordia. Claro, y los de Valdés decían viva Valdés, oiga Lorca, los de Navia respondían, los de Cangas y Tineo también, los de Llanes y Ribadesella, no digamos los de Gijón y Oviedo, todos era. Todavía hace pocos años, mientras se construía el nuevo campo de fútbol del Siero, fueron los polesos generosamente acogidos en el campo de Noreña, pero tuvieron que desistir y trasladarse a jugar a Valdesoto, dentro del concejo de Siero, porque en Noreña no fueron capaces de ganar ningún partido. Tenían el enemigo en casa. Los de Noreña iban al campo y animaban al equipo de fuera. Para unir a Siero y Noreña hay que irse a Buenos Aires, donde cuentan los dos concejos con un centro común. Hace años, siendo yo consejero de Cultura, tuve que ir a la Felguera en la fiesta de San Pedro, y fui con traje y corbata. Pero después tuve que ir a Sama, por Santiago, hacía mucho calor, y fui sin corbata. Y según entré en el ayuntamiento, me dijo un señor: ¿por qué usted puso corbata para ir a la Felguera y no la puso para venir a Sama? No podemos hablar de los asturianos en Madrid sin referirnos a los serenos. Valentín Andrés señala que los serenos cumplían una poética función,
ya que tenían las llaves de la noche y abrían al madrileño las últimas puertas de la realidad para entrar en el mundo de los sueños. Todavía en 1960 había unos 1.200, la mayoría de Cangas de Narcea y concejos limítrofes. Uno de los más famosos fue Ramón Santiago Fernández, quien a los 87 años y 40 de servicio guardaba el orden cada noche en la Plaza de Oriente y manejaba el chuzo con una energía que no se movía allí ni una mosca. Mesoneros romanos, en sus crónicas costumbristas del Madrid decimonónico, señala que los asturianos no desmienten la antigua y conocida honradez de su provincia. Son trabajadores sufridos y solo torpes en los principios de su llegada a Madrid, aunque muy luego se enteran de sus calles, usos y costumbres. Aguadores, serenos, mozos de cuerda, asturianos, tenían en su poder las llaves de numerosas casas. Y era rarísimo que alguno de ellos participase en algún robo. El asturiano es un poco exagerado, continúa don Valentín Andrés. Y como suele llevarlo todo al extremo de la perfección, el asturiano que trabaja, la gran mayoría, es un trabajador modelo. Pero el que no hace nada es el holgazán perfecto. Don Valentín tenía un grado, un paisano tan vago que nadie había conseguido en toda la vida que fuera a buscar un periódico. Era el vago perfecto. Quisiera tener un recuerdo para algunos asturianos que en Madrid han sido benefactores para sus paisanos. En primer lugar, para los Barzanallana, Manuel y José García, oriundos de Narrabal. Uno de ellos tiene una estatua en el Senado, en la biblioteca del Senado. Una copla satírica anónima relata sus hazañas. Dice: hoy el almojarifazgo, o sea, hacienda y aduana, constituyen un mayorazgo que es de los Barzanallana. 1.000 astures diligentes encontrarás en las fuentes y te abrirán los portales atentos y serviciales. Pero si a la aduana vas, 1.000 asturianos verás. Industriosos cual gusanos que labran seda lozana, son 1.000.000 de asturianos que aquí trae Barzanallana. Y desde sus altas brañas bajan hasta los madriles el crujir de las madreñas y los ijujús viriles. Don Ramón Areces, gran benefactor de este centro, don Higinio Mayo, que fue presidente y proporcionó trabajo a numerosos asturianos del occidente, don Antonio González, creador de la Guardia Suiza de los Coches Cama de Renfe, formada por los oriundos de Belmonte, y don Sabino Fernández Campo, San Sabino como solía llamarlo Cosme Sordo, que tenía dos secretarias que además de su trabajo ordinario, de buen grado asumían la obligación de ayudar a todos los asturianos que lo solicitaran. Y termino. Esta manzana de oro que recibo, sin que mis merecimientos personales lo justifiquen, corresponde al trabajo de un buen número de personas, unos políticos y otros funcionarios, que me acompañaron en la gratísima tarea de fortalecer la colaboración y las ayudas con los asturianos de la diáspora. También con FICA, con José Luis Casas a la cabeza, que representa a los centros mismos. Quiero tener un recuerdo también para quienes me propusieron, primero como vicepresidente, con Antonio Trevín de presidente, y después para sustituir a Antonio, así como a los centros asturianos que después me votaron. Y a ustedes, directivos del centro, socios, amigos y familiares, gracias por su presencia y por su paciencia al escucharme. Las nuevas formas de emigración deben tener paulatinamente acogida en los centros tradicionales. Escuelas, casonas, negocios, bancos, nuevas formas de cultura proceden de los asturianos de la emigración. No dilapidar esa herencia y responsabilidad de los asturianos de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, por estas preciosas palabras, muy simpáticas, que además vamos a recoger en separata, conjuntamente con el discurso de Andrés, y vamos a transcribir también las intervenciones que los demás han tenido. De manera que muy agradecidos, y también hay que decir que hemos ido en el acto, cuantitativamente, de menos a más, porque, para alegría de todos, pues he visto que muchas personas se han sumado a este homenaje, de lo cual
pues nos sentimos muy satisfechos, muy honrados. Y ahora lo que nos resta, ya Gonzalo está preparado, pues es cantar entre todos este himno hermoso que corresponde a nuestra Asturias del alma, que es el Asturias Patria Querida. Como una única voz, por favor, vamos a cantarlo todos. Muchas gracias a todos y pasamos a tomar un vinito.